Anoche estuvimos en el Centro de Exposición y Ventas de Productos San Carlinos. Allí se estuvo desarrollando el sorteo del segundo torneo argentinito de fútbol femenino que se va a estar desarrollando los días 14 y 15 de septiembre. Es decir, no este fin de semana, no el que viene, sino el siguiente se va a estar realizando este torneo, esta segunda edición con 80 equipos y por primera vez con eh, carácter internacional, con presencia de. Equipos de Uruguay y de Brasil. Esto lo vamos a estar compartiendo la semana que viene, sobre todo los discursos que hubo en la oportunidad. Y bueno, después, cuando tengamos las plaquitas con eh, los equipos que han quedado en cada una de las zonas de las tres categorías, sub 15, sub 12 y sub 10, también lo vamos a estar compartiendo. Pero bueno, les comentamos eso que se realizó en el día de ayer y que ya eh, los grupos están definidos y ya todos los equipos que van a participar, saben eh, a qué rivales se van a estar enfrentando. Dicho esto, vamos a hablar ahora de automovilismo. Vamos a compartir esta noticia que involucra a un San Carlino. Estamos hablando de Nicolás Donet, Nico Donet, que corre en eh, el campeonato de las categorías TZ, en el turismo zonal. Y eh, el pasado fin de semana estuvo corriendo en San Jorge por la fecha 6 de este campeonato. En el Autódromo Parque de la Velocidad, Nico Donet eh, obtuvo podio en su categoría, en la categoría Fiat 128, y de esta manera está en la pelea por el campeonato. Está en los primeros puestos del torneo y también estuvo corriendo otro San Carlino que es Alejandro Batalla. Pero arranquemos primero por Nico Donet, eh, decíamos, categoría Fiat 128, fue quinto en la clasificación, tercero en su serie y en la final fue tercero una final apretadísima que estuvo definida por muy poquito. Entre el esperanzino Leandro Chiaro y Matías Scalia de López. Ellos fueron primero y segundo respectivamente, pero muy pegadito a ellos Nico Donet. Digo muy pegadito a centésimas eh, de diferencia entre, entre uno y otro. Así que Nico Donet eh, se quedó con el tercer puesto y un podio que es eh, bastante valorable. Hay que decir que Nico está tercero en el campeonato. Eh, siempre lo, lo, lo seguimos en las redes a Nico Donet que publica, eh, cada vez que corre publica un poco su balance eh, de, de, lo que, de lo que fueron sus carreras lo vemos eh, realmente eh, a Nico muy pero muy embalado con esta categoría ya de hace muchos años, le, le va muy bien ha sabido tener muy buenos resultados y este año no es la excepción y también eh, Alejandro Batalla corrió en la, categoría, Fiat, eh, en la categoría, categoría 1600 TZ perdón no tuvo tan buenos resultados, fue noveno en la Quali, tercero en su serie. Y eh, en la final no pudo terminar la, la, la carrera, solamente pudo correr dos vueltas. Así que una sensación eh, no muy positiva para, para Alejandro Batalla en la categoría 1600 TZ. Los ganadores del fin de semana en, en la categoría Fiat 1600, que es la otra categoría. Eh, Gastón Daniele de Morteros fue el ganador en la categoría Fiat 128, como decíamos. Leandro Chiaro de Esperanza fue el más rápido. En la categoría 1600 TZ el ganador fue Diego Bañón de Rafaela. Quedan solamente tres fechas, tres, eh, tres eh, jornadas para saber quién va a ser el campeón de, de la temporada en cada una de las categorías. 21 y 22 de septiembre es la que se viene. Después tenemos una el 19 y el 20 de octubre. Y la última, la eh, definición del torneo será el 16 y el 17 de noviembre sin sedes confirmadas para estas carreras. Así que vamos a estar atentos a ver cuál eh, va a ser la sede de la próxima carrera y vamos a estar también pendientes, por supuesto, de cómo le va a ir a estos San Carlinos. A Nico Donet, por un lado, que está peleando el campeonato, pero también, por supuesto, a Alejandro Batalla.